Hola, muy buenas noches para todos. Me dicen por favor si me escuchan bien. Fuerte y claro, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy bien, miren, bienvenidos después de una semana de vacaciones que hemos tenido. Venimos ya a lo que sería nuestra semana número 3, que corresponde a la clase número 11. Quiero decirles que estamos ya a 2 semanas de poder finalizar ya nuestro curso de Excel básico 1. Ya estamos en la última etapa ya de lo que es nuestro curso y quiero pasar en este momento a compartirles lo que es nuestra aula virtual. Quiero acá, miren, comentarles que ya nos han activado lo que es un mensaje para que puedan visualizar la fecha de finalización. O sea que después de esta fecha, que el curso se cierra para ustedes, ya no van a poder visualizar ninguna de toda la información que se encuentra acá. Entonces, si ustedes quieren hacer capturas de pantalla de la información que se encuentra acá, si ustedes quieren descargar todos los libros de Excel de las plantillas donde el maestro muestra ejercicios para poder trabajar, lo pueden hacer esta y la próxima semana, ya que después de esta fecha ya no van a tener acceso para poder visualizar la información que se encuentra en el curso. También nos encontramos ya en la sección número 3, en lo que sería nuestra semana de manipulación de bases de datos, en este caso en Excel. Además de esto, tenemos siempre las preguntas cortas que se encuentran en el aula virtual, donde cada uno de ustedes tiene que irlas trabajando. Ese día, además de nuestra clase, hoy vamos a estar viendo el uso de filtros. En la parte de la teoría les muestra una forma de poder crear filtros. Yo voy a enseñarle las diferentes formas que podemos trabajar filtros, pero además de eso, nosotros tenemos dos tipos de filtros en Excel. Tenemos filtros, a lo que Excel le llama filtros, yo le llamo filtros, en este caso básicos, y tenemos filtros llamados avanzados. Entonces, hay dos tipos de filtros dentro de Excel. Este día vamos a estar viendo estos dos tipos. Y además de esto, vamos a tener nuestro foro de preguntas. Espero poder finalizar unos 10 o 15 minutos antes para que todos puedan participar. En este momento, voy a pasar lista antes que se me olvide. Recuérdense que pueden activar su micrófono, pueden levantarme la mano virtual o pueden escribirme por medio del chat. Yo voy a estar acá pendiente. Alicia Margarita Restinos. Ana Gloria Trigueros. Presente. Gracias. Brian Antonio Castro. Carlos Alonso Valdés. Cindy Beatriz García. Presente. Gracias. Clara Luz Guzmán. Presente. Gracias. Claudia Verónica Fuente. Gracias, Claudia. Clelia Marbel Pérez. Tircia Hortensia Chica. Douglas René López. Gustavo Adolfo Urías. Hamilton Franklin Flores. Presente. Gracias. Jocelyn Ivette Sánchez. Vamos a ver. Ahorita no está, pero permítame. Gracias. Liliana Beatriz Jiménez. Lorena Beatriz Beltrán. Gracias, Lorena. Luis Arturo Araujo. Presente. Gracias, María Valeria Arévalo. Permítame, Brian Antonio Castro. Ahorita le coloco acá, Brian. Marianela Esperanza Canizales. Presente. Gracias, Mauricio Elías Mena. Mayra. Presente. Gracias, Mayra Elizabeth Cuyo. Presente. Gracias, Mayra Vanessa Hernández. Presente. Gracias, Melvin Alexis Ramos. Miguel Ángel Presente. Mon Gracias, Miguel Ángel Monroy. Presente. Gracias, Moisés Eduardo Alas. Presente. Gracias, Neftalí Alberto Bonilla. Oscar Armando Montes.
Oscar Giovanni Texín. Rubén Edgardo Ramos. Perdón, presente, Óscar Armando Montes. No Oscar me Armando escuché. Monte, gracias. Rubén Edgardo Ramos, gracias Rubén. Wilber Alexander Ramírez. Silvia Verónica Martínez. Blanca Isabel Larín. Presente. Gracias. Andrés de Jesús Lara. Presente. Gracias. Solo déjenme colocar acá el horario porque no. Uy, hoy hay varios. Quiero ver. Ahorita, dice, permítanme, ahorita la busco. Inicio, aquí está. Quiero ver quién más. Permítame, Oscar Texín. Ya, Dilcia, no se preocupe. Y quiero ver. Hamilton, ahorita. Sí, ya está acá. Al final vuelvo nuevamente a pronunciar lo que están aquí, que tengo de amarillo. Muy bien, entonces les comentaba, dejé acá en pantalla mi navegador, les comentaba que este día vamos a estar viendo lo que sería el uso de filtros. Lilian Beatriz Jiménez, permítame. Lilian Beatriz Jiménez. Ahorita Lilian, aquí le coloco. Ya está. Ah, no, perdón, Liliana. Liliana, sí tiene razón, permítame. Permítame. Liliana Buenas Beatriz noches, Jiménez, sí. ingeniera. Buenas noches. Piense que yo igual me voy conectando. Carlos Alonso, ¿verdad? Correcto. Permítame. Aquí está. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Muy bien, ahora sí. Ingeniera. Compañero, dígame. Disculpe, perdón. Creo que cuando dijo mi nombre estaba en mute. Douglas René. Douglas René López. López Cruz, sí. Ahorita. Ya. Hoy sí ya. Ok, muy gracias. bien, con gusto. Muy bien, miren, nuevamente paso acá a compartirles mi presentación para ir avanzando. Estamos en la sesión número 11. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Como siempre, voy a tratar de explicarles ahora sí varios ejercicios para que me puedan comprender la diferencia de los dos tipos de filtros que existen dentro de Excel. A veces solamente conocen un tipo y con eso es que trabajan, pero ya van a ver la combinación de ellos dos y cómo podemos tener dos funciones muy diferentes dentro de Excel, trabajando siempre con una acción que en este caso sería filtro. Y al final vamos a tener lo que sería nuestro foro de preguntas. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos específicos en bases de datos con grandes cantidades de registros. Los filtros dentro de Excel nos ayudan mucho a poder organizar toda aquella información en bases de datos que son bastante grandes. Y les estoy hablando cuando a veces tenemos hasta 1 millón de datos dentro de una hoja de cálculo. ¿Qué tanto nos puede ayudar en este caso un filtro? Saben que yo estuve trabajando para una empresa, la cual ella ocupaba más de 1 millón
de filas dentro de Excel, porque ahí teníamos que poner, y ya ustedes se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando o en qué parte estuve trabajando, clavo de una pulgada, de media pulgada, todo eso era una información diferente en cada una de las celdas. Entonces, cuando queríamos sacar información, por ejemplo, específicamente de un producto, van a ver qué tanto nos ayuda Filtro a poder organizar y poder buscar más rápido esta información dentro de él. Y ya que existen muchos criterios para que nosotros podamos llegar a esta información que necesitamos en una base de datos muy grande, entonces es ahí donde podemos utilizar cualquiera de los dos filtros. Ya sea el filtro normal, de las diferentes formas que les quiero mostrar, como también lo que sería el filtro avanzado, o también a veces le llaman avanzada. En versiones anteriores tenía avanzada, pero ahora con las nuevas versiones aparece avanzado para que podamos en este caso realizar lo que sería la acción. Pero vamos a la parte de la teoría que es de suma importancia y poder entender qué es un filtro dentro de Excel. Dice que la función de filtros de Microsoft Excel es una forma rápida y fácil de ordenar y analizar grandes cantidades de datos. Muchas veces me confunden filtros con la acción cuando nosotros mandamos a llamar tablas dinámicas. Es una acción muy diferente. Que dentro de tablas dinámicas exista también la acción de filtro es otra cosa. Pero nosotros tenemos automáticamente un grupo y en este caso dentro de este grupo tenemos los comandos en los cuales nosotros podemos trabajar lo que sería filtro. Para poder trabajar filtros tenemos tres formas diferentes dentro de Excel. Una es por medio de lo que es el grupo dentro de lo que es la pestaña de datos. Otra opción es dentro del grupo que se encuentra en la pestaña de inicio, que dentro de él nosotros tenemos lo que sería edición, que igualmente dentro de este grupo se encuentra lo que es filtro, y tenemos combinaciones de teclas, que si no me equivoco es la combinación de Control Shift L, que es lo que nos ayuda a poder colocar y poder quitar lo que sería la acción de filtro. Entonces, cuando nosotros trabajamos filtros, dentro de ellos tenemos una acción que se llama autofiltro. Dice que este tipo de filtro hace una comparación en todo el rango según el criterio que nosotros hemos seleccionado. Quiero mostrarles acá en esta diapositiva que nosotros podemos ordenar ya sea fechas, por ejemplo, departamentos, municipios, en este caso nombres. Ya que los tenemos ordenados alfabéticamente, el filtro igualmente nos puede orientar a poder buscar todos aquellos nombres, por ejemplo, que inician con la letra A. Pero además de esto, miren, nos ayuda a poder crear otros tipos de filtros. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en una tabla, no sé si a ustedes les ha sucedido, colocamos a veces, nos hace más fácil colocar un color, en este caso en el texto, un valor numérico, o colocar en este caso un fondo. También dentro de Excel nosotros podemos crear filtros con colores y esta es una diferencia que ustedes van a notar cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con lo que sería filtros avanzados. Cuando nosotros trabajamos un filtro, nosotros tenemos, en este caso, en la pestaña de datos, dentro de ella tenemos el grupo ordenar y filtrar. Y es acá, mire, donde muchos se equivocan y piensan que el único filtro que existe es el filtro normal o básico, que es este que les estoy indicando con el cursor. Pero no, dentro de él existen avanzadas. Pero ¿por qué hay muchos usuarios dentro de Excel que se confunden o desconocen que existen filtros avanzados? Es porque existe también filtro dentro de la pestaña de inicio. Al usuario se le hace más fácil dentro de lo que es el grupo de datos encontrar filtro o realizarlo por medio de las combinaciones de teclas. Ya sea por la combinación de teclas
o ya sea en este caso por la pestaña de inicio de lo que sería el grupo de datos, ahí se encuentran las opciones de solamente filtro. Pero si yo me voy a la pestaña de datos, en el grupo ordenar y filtrar, dentro de él sí se encuentran las dos opciones que son con las que nosotros vamos a trabajar. Entonces dice que los filtros permiten, miren, establecer una amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar, en este caso, los datos. Y para eso, miren, quiero irme en este momento para lo que sería mi libro de Excel, compartirles. Permítanme que acá tengo un mensaje. Neftalí Bonilla, permítame, Neftalí. Sí, acá estaba. Ahorita lo coló. Ahí está ya. Ya está su asistencia, Neftalí. Muy bien, entonces fíjense acá, miren. Muy bien, con gusto. Muy bien, fíjense por favor acá, miren. Quiero iniciar, tal vez algunos de ustedes ya han trabajado con filtro, pero quiero iniciar con estos pequeños errores que a veces cometemos y que ya me ha pasado, que siempre me dicen, Vanessa, mira, no me agarra, ¿por qué no puedo colocar filtro? Y quiero iniciar con esto, miren. Primer error, no debo de seleccionar todo para poder crear un filtro. Yo tengo que estar posicionado dentro de mi tabla, que es lo que Excel o el programa reconoce, para que me coloque los filtros en mis encabezados. O si usted en este caso no está trabajando con encabezados, sería en la primera fila que corresponde a la información que usted tiene en su base de datos. Pero muchas veces me dicen, yo primero lo que hago es seleccionar todo. Pero póngase a imaginar que acá yo tuviera 1 millón de filas con información. ¿Cuánto tiempo me llevaría seleccionarlo todo para poder realizar la acción de filtro? Sería un error que tuviera el programa si tuviera primero que seleccionar para poder realizar esta acción. Entonces, acá lo único que debo de hacer es posicionarme en cualquier celda, independiente puede ser la última, la primera, la de en medio, o puede ser la primera. Excel sabe que me va a colocar filtros en la primera fila que él encuentre con información. También muchas veces me dicen, mire, y si estoy afuera de la tabla, ¿me va a reconocer en este caso Excel para poder ver esta elección de filtros? Depende. Y acá vamos a hacer el primer ejercicio. Me voy a ir para la pestaña de datos para que ustedes reconozcan en este caso el grupo. Miren, me encuentro acá en el grupo ordenar y filtrar. Fíjense por favor que ahora me aparece acá las opciones de avanzadas, pero dentro de lo que es el grupo de avanzadas o en este caso en el recuadro que me aparece dice avanzar. Entonces cualquiera de las dos palabras que ustedes escuchen es correcto. Si a mí me dicen avanzado, yo sé de lo que me están hablando. Si a mí me dicen avanzadas, igualmente yo sé que me están hablando que vamos a crear un filtro muy diferente a un filtro normal. Entonces acá, miren, vean por favor que cuando yo me posiciono en esta celda, me voy a ir para la pestaña de datos del grupo ordenar y filtrar y voy a darle clic en filtro. Entonces acá me aparece un error. Me dice que no encuentre en este caso la selección del rango y que nuevamente vuelva a intentar. Pero vean la diferencia cuando yo me estoy acercando. Vean por favor que estoy afuera. Y automáticamente colocándome a la par o en una columna donde no hay información, pero que se encuentre a la par, de donde tengo la información, igualmente me lo va a tomar en cuenta. Entonces, vean por favor acá, que aunque no esté adentro, igualmente estando ya en una fila después o en una columna después de donde tengo la información, siempre se va a posicionar acá la opción en este caso de lo que sería filtro. Entonces, con este mismo comando que tengo en el grupo ordenar y filtrar, yo puedo en este caso colocar filtro o puedo en este caso quitarlo. Esta miren, podría decirles que es una desventaja cuando yo trabajo con este tipo de filtro. Quiero serles sincera,
En mi caso, a mí me gusta trabajar más con filtros avanzados, porque yo considero que puedo, en este caso, extraer la información, la van a ver más adelante cuando haga el ejercicio, y puedo dejar, en este caso, mi tabla normal. En cambio, cuando yo trabajo con este tipo de filtros, dentro de lo que sería acá la información que tengo, por ejemplo, voy a buscar zona y quiero que vean que automáticamente en este recuadro, primero fíjense por favor que en cada uno de las celdas aparece una flecha hacia abajo. Lo importante de esta acción es que cuando yo coloco en este momento el primer filtro, le voy a decir que me muestre. En este caso, la zona de Chalatenango, de San Miguel y de San Vicente y Usulután. Voy a dejar en este caso Santa Ana y Sonsonate. Yo coloco los chequecitos de dónde o los que requiero. Voy a dar en este caso aceptar y quiero que vean que automáticamente lo voy a quitar para que puedan ver que yo tengo hasta la fila número 32. Al colocar en este caso acá lo que sería el filtro y colocarlo para estos departamentos, automáticamente, miren, quiero que visualicen que la acción que hace es ocultar aquellas filas que no tienen el criterio que yo he seleccionado. Pueden visualizar que automáticamente aparece de un color diferente el número de fila que representa en este caso el filtro que he realizado. Y otra acción es que siempre me preguntan, ¿y qué fue lo que hiciste? Esa no es una pregunta que debemos de hacer nosotros. Siempre les he explicado y les he dicho, visualice primero qué es la información que tiene. Y yo antes de preguntar qué filtro o en qué filtro o en qué columna ha creado el filtro, voy a ir a ver esto, miren, que no tiene las demás celdas. Les mencioné al inicio que tenemos la flecha hacia abajo, pero cuando yo tengo ya un filtro dentro de lo que es mi hoja de trabajo, donde tengo la información, quiero que se fijen que va a aparecer en este caso, miren, lo que sería el mismo icono que tenemos como filtro. Dentro de estos filtros, nosotros podemos también crear otros criterios. Por ejemplo, le voy a decir que de estas zonas, que en este caso serían de Oriente, quiero visualizar estos bancos y quiero que vean que automáticamente, miren, dependiendo de la acción que yo vaya realizando o de la información que tengo, el filtro se puede ir volviendo más pequeño. Y eso va a depender de la acción que yo vaya realizando. Ya tengo en este caso dos filtros. Desde el momento que yo visualizo mi tabla, ustedes tienen que darse cuenta primero cuántos filtros están creados en este criterio. Voy a venir acá, voy a crear un tercer filtro acá en la columna de que representa productos y lo voy a hacer en este caso con estos dos. Y quiero que vean cómo se volvió ya mi filtro. Pónganse a imaginar que esta información no dependa de 32 filas, sino que hubiera dependido de 1 millón de filas. Voy a seguir con el millón. Esta información, y esta es una desventaja que podemos tener en estos filtros, que puede venir mi compañero, ya que estamos manipulando un mismo libro, al instante que él le dé un clic al comando, se elimina todo lo que yo he realizado en este filtro. Porque recuérdense que lo estamos haciendo en la misma base de datos de información que yo tengo. Y entonces quiere decir que si yo necesito estos criterios de información, tengo dos formas de podérmelo llevar o poder, en este caso, tener la información que necesito. Uno es haciendo captura, en este caso, de pantalla, en el cual me estoy llevando esta información. Bueno, acá ya tenía una, lo voy a pegar acá. Y entonces, miren, esa sería una forma. Y otra forma, y acá, miren, van a ver ustedes la diferencia. Y esto tómelo muy en cuenta. Y por eso, hasta que llegáramos a este tema, quería pasar a explicarles esta acción.
Ustedes saben que cuando yo hago una selección de rango y estando en la pestaña de inicio del grupo de portapapeles, yo le doy copiar, ustedes saben que la acción la hace alrededor del rango de selección que tengo. Pero cuando nosotros tenemos un filtro en el cual están ocultas filas, y en este caso hay muchas filas ocultas, cuando yo hago selección, no me lo hace a rango, sino que vean por favor, y acá ustedes también pueden visualizar que si no depende del orden de las filas, va a crear esta acción que ustedes están viendo en este momento, porque Excel sabe, aunque están ocultas, y quiero que se metan ustedes en su cabecita, que acá en ningún momento es un rango, sino que estamos creando filtros. Y entonces cuando ustedes ven esta acción, entonces ustedes automáticamente saben que puede existir, en este caso, filas ocultas, desde el momento que cuando ustedes seleccionan el rango, les crea esta acción en la cual no está seleccionando el rango completo como lo hice anteriormente, es porque existen, en este caso, filas ocultas que de repente no nos podemos dar cuenta. O, en este caso, con el filtro. No depende en este caso de todas las filas que están ocultas con la información que yo quiero. Y entonces va a aparecer exactamente de esta manera. Entonces ustedes fácilmente se lo pueden llevar para otra hoja. Independientemente que sus compañeros quieran estar viendo otro filtro, esta era la información que ustedes necesitaban en este momento. O de repente después van a volver a necesitar exactamente esta información, ya sea de una zona, ya sea de los vendedores, ya sea de los productos, ya sea del banco, o el número de remesa, o el PAN, independientemente cualquier información que se encuentre en lo que respecta a un rango de información, entonces siempre va a ser importante. Entonces, vean que automáticamente, miren, me está llevando. Ahora sí, si yo le diera acá a copiar, vean la diferencia. Ahora sí me está copiando lo que sería el rango completo. Pero cuando nosotros tenemos filtros, va a suceder esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque yo quiero que cuando ustedes creen filtros normales, que es la primera acción que les estoy mostrando, siempre piensen en que va a venir su compañero y va a hacer esto. Va a eliminarles ese filtro. Puede hacer que lo haga por error, porque está esto aquí, lo voy a quitar. Si usted lo necesita, yo siempre como sugerencia, o cree en este caso una captura de pantalla, esto solo es porque va a visualizar la información, o cópielo en una hoja y oculte esa hoja si usted la requiere de esa manera. De esta forma, miren, yo estoy teniendo los criterios que me pidieron. Por ejemplo, acá puedo crear una, perdón. Puedo crear en este caso una combinación y primer filtro de información y, por ejemplo, la fecha de este día que lo hice de esta manera. Entonces, ya de esta forma, me pueden estar quitando el filtro porque necesitan estar viendo toda la información, pero yo tengo ya mi criterio, el cual es el que necesito tal vez para alguna información en la cual voy a copiar o la quiero extraer para pegarla en este caso en otra parte. Entonces, esta sería la forma de poder crear lo que llamamos filtros básicos, normales dentro de este. No sé si tienen alguna pregunta o ha quedado claro. Los escucho Ha o me quedado escriben. claro, ingeniero. Gracias para los demás. Todo claro. Claro, Gracias. ingeniero. Gracias, Todo muy claro. amable. Gracias, gracias, muy amable. Muy bien, miren. Entonces, esto es gracias, Gustavo. Entonces, esa sería la forma en la cual nosotros podemos crear lo que serían filtros normales dentro de lo que sería Excel. Nosotros tenemos diferentes criterios. Podemos tener un criterio el cual queremos evaluar, dos criterios, ahí va a depender, en este caso, de la información que nosotros tengamos acá en nuestro encabezado. Pero
ya que les enseñé que dentro de la pestaña de datos del grupo Ordenar y Filtrar se encuentran los dos tipos de filtro, también quiero decirles que en la pestaña de inicio del grupo Edición, nosotros también tenemos acá la opción de lo que sería filtro. Era lo que les decía. Siempre me dicen, Vanessa, pero solamente un tipo de filtro hay. Sí, porque lo reconocen solamente porque se encuentra en el grupo de edición. Esa es como la forma en la cual reconocen más crear filtro, que es dentro de lo que sería la pestaña de inicio del grupo de edición. Y si ustedes ven acá, no existe filtro avanzado, sino que solamente existe filtro. Y otra forma en la cual aprenden a crear filtros es con la combinación de teclas que les mencionaba, que sería Control, Shift y L. Control, Shift y L es el que me ayuda a poder también colocar filtros. Miren, ahorita me estoy recordando que no les coloqué el libro y nadie me recordó en el chat. Pero no se preocupen, desde mañana se los estoy colocando. No, yo se los voy a colocar. Ya me recordé. Entonces, perdón. Entonces, esta sería la forma en que la mayoría reconoce para crear filtro, que es en el grupo de edición, que en este caso acá tenemos filtro. Y la combinación de tecla que sería Control, Shift y en este caso L. Entonces, cuando creamos nuestros filtros, quiero que vean, por favor, que igualmente dentro de lo que sería filtros, nosotros tenemos filtros, por ejemplo, cuando estamos trabajando con números, tenemos es igual a, no es igual a, acá sería por las diferentes cantidades que se encuentran dentro de un rango, mayor o igual que, menor o igual, entre 10 mejores, superior en este caso el promedio. Por ejemplo, 10 mejores podría ser para notas, cuáles son las notas, las 10 mejores notas que tenemos de los alumnos, inferior en este caso el promedio. Recuérdense que Excel tiene algo que desde el momento que nosotros seleccionamos lo que sería una columna de información con valores numéricos, en la parte de la barra de estado que se encuentra acá abajo, donde les estoy señalando, se encuentra promedio. Entonces, acá nosotros podemos tomar en cuenta sobre el promedio que nos busca en este caso lo que sería el informe. Entonces, todas estas acciones dentro de lo que sería un filtro normal, nosotros las podemos trabajar. Vean ahora cuando nosotros tenemos, hoy se reconoce que tenemos texto. Acá ya es menos, porque puedo sacar es igual a, no es igual a, es como que estuviéramos trabajando con formatos condicionales, pero acá lo estamos haciendo dentro de lo que sería filtro y no estamos colocando ningún color. Comienza por, termina con, cuántas veces queremos buscar apellidos o cuántas personas tienen el mismo apellido, el mismo nombre. Contiene información que contiene tal palabra específica. No contiene, y en este caso lo que serían filtros personalizados, donde nosotros podemos personalizar el criterio que nosotros queremos. Pero siguiendo acá, miren, quiero mostrarles que este es otro tipo de filtro. Muchas veces nosotros cuando estamos llenando datos para que se nos haga más fácil reconocer o visualizar, ya sea por fechas, por día, por horas, nosotros a veces como usuarios lo que hacemos es colocarle un color diferente. Y entonces voy a presionar acá las teclas de combinación. Yo puedo decirle que me filtre por el color de la fuente. Y quiero que vean que automáticamente acá, yo le pido, por ejemplo, este color, automáticamente me va a señalizar. Pero recuerden que si yo le estoy diciendo en este caso que me filtre específicamente por un color, acá esto va a ser. Me va a mandar a llamar, porque recuérdense que son criterios de filtros diferentes. Y acá lo que le estoy diciendo es que automáticamente el color que yo quiera en este caso seleccionar, ese es el que me va a ir mostrando.
No puede en este caso acá, miren, realizarlo con dos acciones porque específicamente yo le estoy diciendo que mi criterio no sea por departamento o por zona, que en este caso puede ser Chalatenango, San Vicente, San Miguel, Santa Ana, sino que sea en este caso específicamente por color. Que yo pueda pasar en este caso a lo que sería otro filtro y poderle decir, por ejemplo, acá en fechas, que sea solamente estas dos, eso sí lo va a realizar. Pero acá me está tomando solamente criterio de lo que sería de la fuente o del texto que yo tengo acá. Y que yo le he especificado en este caso que sea, bueno, acá ya no me lo va a tomar por, en este caso, este filtro que tengo acá. Nuevamente voy a colocarlo. Y acá ya me va a volver a tirar así. Le podemos decir que sea este y automáticamente lo va a realizar. Pero también tenemos este otro criterio, miren. A veces a nosotros se nos hace más fácil ir colocando el color que lleva hasta la finalización de un dato que nosotros requerimos. Y entonces igual, ¿verdad? Yo puedo crear en este caso lo que sería la acción de filtro y vean que acá me va a especificar en este caso lo que sería color. Miren, yo le doy clic en este caso al color que quiero y me realiza esta acción. Ahora bien, no se vayan a confundir porque muchas veces me pueden decir, sí, pero ¿podré ordenarlo por color? Claro que nosotros podemos ordenarlo por color. Pero en este criterio, miren, ahorita estoy tocando ya, voy a quitar este filtro para que vean la diferencia, porque a veces me dicen, no, pero miren, yo he colocado dos, tres colores, sí, lo ha hecho, pero no lo ha hecho con filtro, lo está haciendo con ordenar, porque en ordenar yo puedo colocar cualquier criterio acá. Lo que él me va a tomar en cuenta es esto, el color que tengo en este caso acá de fuente. Yo puedo colocar cualquiera de ellos, perdón. Sería acá de celda. Y, perdón, sería de celda, color de celda. Y automáticamente yo puedo ir agregando niveles, que es otra acción acá, independientemente del que ponga, sería con valor color de celda. Y entonces ahora sí, miren, yo tengo acá lo que sería dos criterios. ¿Qué pasó? No le di aceptar. Vamos a agregar acá otro. Y entonces esto es lo que me va a hacer, ordenar por el color en este caso de inicio que yo le estoy diciendo. Ya los demás que se encuentran acá abajo, pues no los requiero, sino que solo requiero los colores en este caso que me está mostrando. Pero si yo trabajo en este caso con lo que sería la acción de filtro, entonces ahí sí. Solamente me va a tomar el criterio, en este caso, del color que yo requiero y que me va a ir mostrando dentro de lo que sería Excel. Entonces, acá, miren, tengo un ejercicio en el cual necesito que me ayuden a trabajar para poder finalizar la parte de filtros y poder pasar a lo que serían filtros avanzados. Dice, filtro de los departamentos de San Miguel, Sonsonate y Santa Ana. ¿Está bien que me coloque en esta celda para poder realizar la acción de filtro o debo Sí. estar dentro? No, ahí está bien. Muy bien. ¿Cuál sería la combinación de teclas para poder crear filtro? Control Shift L. Muy bien. Control Shift L. Y en este caso, ¿cuál sería la columna que voy a seleccionar? Me está pidiendo los filtros del departamento de San Miguel, Sonsonate y Santa Ana. Ahí donde está la zona, aquí en la columna D. Bien. Le coloco en la columna D y en este caso, miren, siempre como sugerencia, quiten la selección de todo. Muchas veces lo que hacemos es venir a quitar el chequecito acá, pero esto puede llegarnos a confundir. Entonces, es mejor quitar todos los chequecitos y entonces ahora sí, voy a ir a seleccionar los que me están requiriendo. ¿Solo sería Santa Ana y Sonsonate?
Hola. ¿Cuál otro era? San Miguel. Muy bien. Entonces sería San Miguel, Santa Ana y Sonsón. Pueden visualizar ahí que automáticamente aparece. Les quiero dar acá, miren, y se me había olvidado, les quiero dar un truco. Cuando yo sé que no solamente yo estoy manipulando un libro, yo hago esto, miren, le coloco un color. Y si en este caso viene la persona y me elimina en este caso el filtro que yo estoy utilizando acá, ya me quedan marcadas. Y ya saben ustedes, y acá vamos, miren, a lo que veníamos hablando o trabajando anteriormente, ya vuelvo a crear mi filtro acá. Entonces, tres formas. Puedo hacer captura, puedo copiar y llevármelo para una nueva hoja. O si yo lo requiero y acá, mira, espérate, le voy a colocar un color. Yo sé que puedo dejar un color y con esta acción, ya al crear el filtro que estoy necesitando, le coloco un color y ya sé cuál sería en esta celda. Automáticamente vuelvo a crear un filtro normal y entonces mando a llamar el color que está ahí. Entonces, aunque me lo quite, yo puedo trabajar. Recuerden que esta acción que les estoy mostrando es cuando estamos dentro de un libro, dentro de Drive o de OneDrive, y este libro que está trabajando, que estamos trabajando dentro de Internet, que igualmente nos facilita, nos ayuda mucho en Excel, pues no solamente lo puedo manipular yo, sino que lo pueden manipular varios que en este caso tengan el enlace para poder ingresar. Automáticamente, miren, podemos trabajarlo de esta manera. Fulanito de tal quiere ver en este caso un filtro de información. Independientemente de lo que yo estoy trabajando, yo creo mi filtro, le coloco el color y aunque me lo haya quitado, yo nuevamente lo vuelvo otra vez a utilizar cuando él ya deje de realizar la acción que está haciendo. Entonces, esta sería otra forma de poderlo manipular. Pueden quitarme el filtro y en este caso me aparece este color. O también yo lo he utilizado en que creo el filtro, coloco el color. Nuevamente puedo crear otro filtro y colocarle otro color y así voy llevando, tal vez no en el orden como les mostraba, de esta forma, en donde como ejemplo era agarrar, ¿verdad? Rango, pero puede hacer que estemos acá en desorden con los colores porque no dependa de un orden, de un rango hacia abajo, sino que de diferente cuando estemos creando el filtro. Igual podemos hacerlo de esta manera. Acá como ejercicio, recuérdense que creando en este caso nuestro filtro, hoy voy a mandar a llamar a Chalatenango. Miren, lo podemos hacer de esta manera. Voy a colocarle otro color. Elimino acá el filtro y ya tengo ahí. Miren, no depende de un rango hacia abajo, sino que está en diferente fila la información que estoy necesitando. Entonces, esta podría ser otra forma en la cual podríamos utilizar, en este caso, este tipo de filtro. Muy bien, miren, no creo que el tiempo ya no nos alcance para otro ejercicio. Vamos a pasar acá a lo que serían filtros avanzados o avanzados, cualquiera de los dos nombres. Tengo el mismo cuadro acá. Dentro de este cuadro, miren, esto solamente lo trabajamos en la pestaña de datos del grupo Ordenar y Filtrar. Y quiero que vean que yo tengo ya criterio el cual quiero evaluar. Y en este caso sería Banco Agrícola. ¿Qué debe de saber usted cuando crea un filtro avanzado? Primero, la información tiene que ser exactamente igual sin ningún espacio, tanto al inicio como al final. Porque recuérdense que Excel lo que está haciendo es agarrar cada una de las acciones que yo tengo dentro de esta celda. Y acá yo le coloqué tilde a la palabra, pero no la tiene en el rango que yo estoy seleccionando, igualmente se lo va a tomar como mal. Entonces acá como sugerencia, que siempre hago el copiado exactamente del encabezado para donde me voy a llevar la información e igual para la información que requiero, ya sea para dos bancos, tres bancos, yo acá ahorita lo voy a trabajar con un banco. Entonces, ¿qué hago? Lo primero, estar dentro de cualquiera de las celdas que corresponde la información. Igualmente puede estar a la par de la columna
donde se encuentra la información, o abajo en la fila que igualmente no tiene información. Entonces, estando acá, le doy clic en avanzada y quiero que vean que aparece un cuadro. Dentro de este cuadro tenemos filtrar la lista sin moverla a otro lugar, que es la primera acción que automáticamente me hace Excel. Si ustedes se están dando cuenta, me está poniendo absoluto el rango, desde A1 hasta G30. Después me dice cuál sería mi rango de criterio. Mi rango de criterio va a ser este que se encuentra. El rango de criterio tiene dos acciones. Tiene el nombre de mi encabezado y acá ustedes siguen observando que el encabezado es importante para Excel. Y lo segundo, el criterio que voy a evaluar, que en este caso sería este bajo. Además de esto, yo no quiero que lo haga en este mismo rango como lo hemos venido trabajando anteriormente, sino que ahora lo haga un copiado a otro lugar. ¿Qué voy a hacer acá? Me voy a ir y si ustedes ven, al quitar esta selección, acá yo no puedo marcar, pero cuando yo le doy clic a copiar a otro lugar, automáticamente se activa. ¿Qué voy a hacer? Me voy a venir para acá y voy a seleccionar la fila número 30. En este caso, ahorita solamente les voy a dar aceptar y quiero que se den cuenta que automáticamente, miren, todo lo que tiene que ver con Banco Agrícola, que en este caso serían 2, 4, 6, 8, igualmente tengo acá, miren, lo que serían la misma información. Lo que hace filtros avanzados o avanzadas es extraerme la información, dejar mi base de datos idéntica, acá no estoy tocando nada. Estoy realizando los mismos criterios que hemos venido trabajando dentro del rango. La diferencia es que me lo está llevando para otra fila. Pero lo mejor de esto, lo mejor de esto, es que yo no solamente lo puedo crear en esta hoja, sino que también me lo puedo llevar para otra hoja. Y si ustedes buscan en internet, créanme que difícilmente van a encontrar esta acción que les quiero mostrar en este momento. Estos son trucos que a veces desconocemos dentro de Excel. Saben que una vez estaba trabajando y entonces yo necesitaba, pero llevarme la información requiere darle primero hacer la acción dentro de la hoja, copiarlo y llevármelo para otra hoja. Pero esto para mí es doble trabajo. Yo quiero invitarlos a que cuando ustedes consideren que si esa acción se puede hacer dentro de Excel, intentar trabajarlo y hacerlo. Entonces, fíjense acá, miren, ya vieron ustedes que me puedo traer en este caso el criterio que yo quiero que estoy evaluando para lo que sería otra, en otra fila. Pero ahora quiero traérmelo para acá. Quiero traerme este criterio. Solo permítanme, por favor, acá. Dígame, Mayra. Vaya, digamos, así como usted que ahí seleccionó que necesitaba, que era el Banco Agrícola, ¿verdad? Entonces ahí mi duda es si podemos poner más de uno. Así O es. sea, podría ser el Agrícola y podría ser, digamos, la Escocia, ¿verdad? Vamos a hacer el ejercicio. Acá tengo Banco Agrícola, BAC y Cuscatlán. Vamos a hacer ese criterio. Miren, me voy a posicionar acá. Le voy a dar avanzada. Y estando acá, ya no quiero este criterio, sino que ahora le voy a decir que quiero todo esto. Ya lo tengo acá. Copiar otro lugar, ya que tengo marcado ahí, le voy a decir que no. Voy a dejar dos filas de por medio y le voy a dar. Y acá está mi. Uy, acá me lo montó. Acá está nuestro banco. También, y no solamente banco, yo puedo irme a traer productos, puedo irme a traer zona y banco. Puedo irme a traer, por ejemplo, acá en pagos. Puedo decirle que en los pagos me traiga un rango que sea mayor a 522 y menor, por ejemplo, perdón, menor de 522 y mayor a 1000. También puedo crear criterios avanzados.
no solamente con los que se encuentran acá, sino que si estamos hablando de cantidades o de fechas, yo le puedo decir que me vaya a traer los criterios del 1 al 2020, por ejemplo, el 25 del 1 del 2020. Igualmente puedo crear esos criterios con todos, en este caso, las acciones que pueda hacer, ya sea con mayor o igual, menor o igual. Igualmente puedo tener esos criterios. Ahí es donde yo les digo que esta acción es más avanzada y por eso se llama avanzada, porque también puedo traer criterios, no solamente lo que corresponde a mis encabezados, sino que también darle el criterio que sea mayor, menor, mayor o igual o menor o igual. Y respecto a esa información, igualmente me la trae. Si usted ve acá, mire, automáticamente me ha traído los tres bancos. Puedo pedirle que sea productos y banco igualmente. Si estos criterios que yo le estoy dando, en este caso corresponde al banco y al producto, me los va a traer. ¿Cuándo no lo va a hacer? Cuando no tenga la luz. Si yo estoy pidiendo Hush Puppies, pero no está en este banco, entonces no lo va a traer. Pero de lo contrario, podemos crear cualquier criterio que ustedes tengan sobre la información y él va a extraerlo también con filtro avanzado. Entonces, fíjense acá, miren, por tiempo lo voy a hacer acá siempre con Banco Agrícola. Y fíjate, miren, yo quiero crear filtro, pero muchas veces lo que hacen, y aquí es donde es el error que a veces cometemos, es que cuando nosotros vamos a crear filtros avanzados, me posiciono acá y entonces lo primero que hace es crearme acá la acción. ¿Qué hago yo? Venirme para acá y si yo le digo que quiero acá y que la información, miren toda la acción que hace en este momento, me vuelva a venir y lo quiero acá, automáticamente me va a tirar un error. Y entonces siempre dicen, no se puede, pero yo sí les voy a demostrar que sí se puede realizar. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, en el mensaje decía que el criterio del filtro va a depender de la hoja de donde usted requiera la información. Y yo no la requiero en la hoja de filtros avanzados, sino que yo la requiero en la hoja de ejercicio de filtro avanzado. Entonces, yo debo de iniciar el filtro acá. Y miren ahora la diferencia. Miren, cuando yo le doy avanzada, me aparece acá. Entonces vuelvo nuevamente a crear como un vínculo. Vean por favor que acá me está creando un vínculo y yo le voy a decir que quiero toda esta información. Ya que requiero, miren, y suelto acá, al pasar al rango de criterio, ya me pasa esta hoja. Y entonces ahora le voy a decir que quiero esto. Y cuando le doy copiar, miren, ya no se mueve, sino que ahora le voy a decir que lo quiero acá. Y vean que al darle a aceptar, fácilmente ustedes pueden estar trabajando en una tabla donde requieran solamente esa información y automáticamente, miren, la tenemos acá. Y para finalizar, también quiero enseñarles que no es necesario irse a traer toda la información. Perdón. No es necesario irse a traer toda la información. También puedo irme a traer lo que requiera. Vean, por favor, miren, avanzada. Me vengo, oh, permítanme. Me vengo para acá. Ya no me lo están tomando. Me vengo para acá. Le digo que quiero todo esto. Acá me va a regresar. Vean, por favor, copiar a otro lugar. Le voy a decir que quiero esto. Miren. También puedo extraer solo lo que requiero de una columna, o de dos columnas, o de tres columnas. ¿Cuál va a ser la base? El encabezado. Ustedes colocan acá los tres encabezados que necesitan, o los cuatro encabezados que necesitan. La otra información no la necesito, sino que solamente esto. Y también lo puedo hacer. Tanto acá, como que lo esté trabajando en la misma hoja donde se encuentra el informe. No sé si hay alguna pregunta. ¿O ha quedado claro? ¿Podría, ingeniero, repetir el último proceso donde solo copió una sola columna, por favor? Sí, claro, ahorita con gusto. Solo déjenme subir acá esto. Muy bien, miren, para trabajarlo en una sola columna, yo primero tengo que, voy a hacerlo con otro para que puedan ver.
¿Qué voy a hacer con este? Y lo voy a hacer acá abajo para que vean. Acá está. Entonces, creo filtros avanzados, datos avanzados. Voy a ir a traer mi criterio, que sería todo este. Miren, todo, lo selecciono todo. Y ya que lo tengo seleccionado, voy a decirle que necesito este de acá. Y ya que lo tengo ahí, acá por tiempo, voy a nuevamente a seleccionar acá. Y vean, por favor, miren, solamente tenía este banco y ahora ya tengo los tres. Back y el último. Lo único que tiene que hacer usted es tener el encabezado, ya no solamente seleccionar la celda vacía desde donde usted quiere que aparezca la información, sino que tienen que estar los encabezados, solo los encabezados. Si, por ejemplo, son tres criterios los que usted va a traer, entonces selecciona los tres en la última casilla. Y entonces ahí, mire, automáticamente se va a traer la información que requiere, ya sea de banco, de producto, de pago, de zona. Ahora sí, ¿ha quedado claro? Sí, solo quiero verificar nada más para... Ah, muy bien. Uno, si yo selecciono, digamos, en lugar de banco, selecciono una celda que esté vacía, se copiará toda la columna. Pero toda si yo la selecciono... columna del criterio. Y si yo selecciono solo el banco, por ejemplo, que la celda que contiene información, solo me va a jalar esa información que contenga esa celda. Ah, así perfecto. Es. Independientemente, no tienen que estar unidas, ¿no? Porque está, por ejemplo, acá que tenemos pago y zona y fecha juntas, esas son las únicas que me puedo traer, ¿no? Usted puede traer ese vendedor que está en la columna A y número de remesas que encuentra en la columna G. Lo importante es que los encabezados concuerde en el orden, porque tampoco en desorden no se puede. No puede tener número de remesas en la G y vendedor en la A, y entonces usted hace la inversión cuando venga a copiar. No. Eso es lo importante, tener el orden de cómo están en los encabezados para que la información así la mande a traer en el mismo orden que se encuentra en el rango de selección. Eso hay que tomar como criterio. Muy bien, miren, nos encontramos ya acá. Les he compartido lo que sería, yo sé que ya faltan 2 minutos, siempre el tiempo se nos va bastante rápido, pero acá les tengo una pregunta, miren, contestando la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los dos tipos de filtros que existen en Excel? Está fácil la pregunta, acabamos de ver el último, entonces, por favor, contestemos, ya se encuentra dentro del aula virtual. La pregunta de este día de nuestro foro. ¿Cuáles son los dos tipos de filtros que existen en Excel? Recuérdense que al contestarme o interactuar dentro del aula virtual, si usted no lo ha hecho este día, con esto le ayuda mucho a ganar puntos y a saber que usted ha estado este día en el aula. Para eso son los foros, para que usted pueda entrar y podamos interactuar. Tal vez este día no lo hicimos todo el día, pero ya en la noche siempre lo vamos a estar realizando. Y son en este caso porcentaje que usted se va ganando para obtener el 80%. Recuerde que si usted no tiene el 80%, tanto en asistencia como dentro de la interacción del aula virtual, no se va a poder, no se le va a poder dar el diploma. La pregunta dice así. ¿Cuáles son los dos tipos de filtros que existen en Excel? Vamos a ver si ya me contestaron alguno. Paso para acá. Ya tengo dos comentarios. No, personalizado no, se llama avanzado o avanzada.
Recuérdense que en los diferentes filtros que ustedes tienen ahí está el filtro de selección, que era lo que les enseñaba dentro de lo que es color, hacer en este caso mayor que, menor que, entre, pero está filtro y filtro avanzada o avanzado. Estos son los dos tipos de filtros que hay dentro de este. Así es, Silvia, así es. Pero podemos llamarle solamente filtro. Recuérdense que dentro de filtro, que sería normal o básico, se encuentran esos tipos de filtros dentro del cuadro. Entonces sería filtro y filtro avanzado o avanzado. Cualquiera de esas dos sería en este caso la respuesta correcta. Uy. Dígame, Alicia. Hola, pasó lista y yo no estaba cuando pasó la asistencia, ¿será que? Alicia Margarita. Así es. Muy bien, ahorita. Ya se encuentra Clelia Pérez. Jocelyn Ibet. María Valeria. Presente. Jocelyn Ibet, gracias. María Valeria. Mayra Elizabeth Noyola. Presente. Gracias. Silvia Verónica Martínez. Gracias, Silvia. Wilber Alexander. No. Vale. Presente. Yo por el chat le escribí. Ah, perdón, Wilber. Perdón. Permítanme. Gracias, gracias. Ahí está. Solo haría falta María Valeria y Clelia. Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, yo sigo acá respondiéndole junto a ustedes en el foro. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Dejo de compartir. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos primero el día de mañana. Feliz noche para todos. Feliz noche, Buenas ingeniero. noches. Feliz Buenas noche. noches. Adiós. Feliz noche. Buenas noches.